Muy buenos días, tardes o noches, mi estimado ciclista o futuro ciclista. Seguramente estás en busca de tu primera bicicleta de montaña, pero hay tantas opciones en el mercado que ya no sabes cuál es la buena. Así que en este video vamos a ver cuáles son las que por nada del mundo deberías comprar. Bicicletas basura que todo el mundo compra, y es que estas bicicletas son muy vendidas, ya que tienen un diseño atractivo con colores llamativos y sobre todo son bastante económicas y muy accesibles, ya que en cualquier Coppel, Electra o hasta en un Bodega Aurrera las podrías encontrar. Y al ser principiante te dejas engañar por todo esto y terminas con una mala experiencia en el deporte, terminando con tus ganas de salir en bicicleta. Así que sin más, mi estimado ciclista, vayamos a conocerlas. Racing Tiger. Comenzamos con una de las peores bicicletas que podrías comprar si lo que quieres es irte a la montaña, la Racing Tiger 27.5, que es vendida por Coppel. Y es que en Coppel se pueden encontrar buenos modelos como los de su marca Signa, pero en el caso de esta Racing es todo lo contrario, y es que a simple vista sí podría engañar a futuros ciclistas con ese diseño deportivo, pero aléjate de ella. Esta calavera significa ¡peligro! Pues comenzando por su cuadro, es de acero con suspensión trasera, lo que vuelve a esta bicicleta en el terror de todo ciclista, pues será un cuadro bastante pesado. Además de que el sistema de suspensión trasera es bastante sencillo, con las bieletas pero si bien delgadas, que hasta parecen trozos de lámina, y que funcionan con bujes que se aflojarán o destruirán demasiado rápido si le exiges mucho a la bicicleta. De ahí vemos que lo más llamativo en esta bicicleta son sus rines, pues con esas aspas podrías pensar que no se ven del todo mal, pero el problema que tienen es que aunque son de aluminio, al ser de aspas y no de rayos son bastante pesados, y si los juntamos con el cuadro de acero pues ya te imaginarás cómo va esta bicicleta. Sentirás que llevas un tractor, y al tener un amortiguador sin ningún tipo de bloqueo pues en las subidas vas a sufrir y bastante. Pa, ¿me puede venir a buscar? Saliendo de la bici me bajó la presión. Sumado a todo esto, tenemos la suspensión delantera que desde kilómetros atrás se puede ver una suspensión que no debe llegar ni a los 50 milímetros de recorrido y que está más dura que bolillo de hace 3 días, además de tener una construcción que pone en riesgo la estética de tus hermosos dientes. En la transmisión podemos ver a Shimano, pero ¿qué gama de Shimano? La más baja, Tourney TZ, con una multiplicación marca patito de 3x7 velocidades que estoy seguro que no te durará ni un mes antes de que se te rompa ese desviador o se afloje tu multiplicación y comience a bailar con cada pedalada. Y por último, los frenos. Y si con solo ver la suspensión ya te raspaste toda la cara, si la juntas con esos frenos de juguete es mejor que tengas un buen seguro de vida, pues estos frenos, aunque son de disco, son mecánicos y súper genéricos, se te van a desajustar muy rápido y hasta podría romperse el propio caliper, así que mejor vete buscando un buen casco, rodilleras, pechera y aviéntate unos buenos rezos para que caigas en pastito o tierra blandita. Y con un precio de 5,699 pesos mexicanos que estarías tirando directo a la basura, la Racing Tiger es una de las peores bicicletas del mercado, así que aléjate de ella. Ghost Cloud. Ahora seguimos con otra bicicleta bastante popular, pero son basura. Son basura. 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 Mega basura. Y es que una de las marcas que también vemos en ciclistas principiantes es Ghost, y no hablamos de esta Ghost, la marca alemana, sino la marca mexicana vendida por Veloci. Así es, los mismos que hacen motocicletas y también fabrican las B Industries y las Belfort. Sin embargo, su gama más baja es Ghost Mex, que no compraría ni para ir por las tortillas, y es que esta Ghost Cloud tiene uno de los cuadros más pesados que he tenido en mis manos, y a pesar de ser una bicicleta rígida, pesa igual o hasta más que uno de doble suspensión con todo y su shock. Este cuadrito es de acero y con un tubo de dirección que te engaña, pues parece ser cónico, pero si desmontas la suspensión te darás cuenta que es un timo. Las tazas son para un tubo de dirección recto, y es que sumado a todo esto, el diseño o la geometría no se me hace nada atractiva con ese tubo superior y las vainas traseras que parecieran una sola pieza de tubo. De ahí vemos una suspensión muy similar a la que tiene la Racing Tiger, igual de sencilla, sin ningún tipo de ajuste y bien tiesa, con una construcción que deja mucho que desear. Y en la transmisión, si la Racing Tiger ya era mala, la transmisión de esta Ghost es una aberración. Oye, eso es un insulto para mí. Para empezar, el mando de cambios es de puño, incómodos e imprecisos, de la marca Condor, que vete tú a saber qué marca es esa. De ahí tenemos una multiplicación genérica, y si el Tourney TZ ya es malo, ahora vemos el desviador de esta Ghost. Ese desviador está más frágil que mi rodilla derecha, no te va a servir ni para pasear porque en una semana ya estará con San Pedro. También frenos de disco mecánicos, pero de pésima calidad, y postería de acero. Esta Ghost Cloud tiene un precio de 4,700 pesos mexicanos, y si te gusta desperdiciar tu dinero, esta es tu mejor opción. Mercurio Kaiser.
Y seguimos en este top ahora con la Mercurio Kaiser Rodada 26, una muy popular por parte de la marca. Y es que esta bicicleta te podría engañar muy fácilmente con ese cuadro aparentemente robusto y su suspensión de doble corona al más puro estilo de Donkey. Pues si buscas tu primera bicicleta, quizá pienses que con esta Mercurio podrás competir hasta en la Copa del Mundo de Downhill, pero no es así. ¿Te crees capaz de hacer estas cosas? ¡Pero no es así, Nemo! Y es que comenzando por su cuadro, está fabricado en acero, siendo muy pesado que con todos sus componentes llega hasta los 19 kilos. Y es que sinceramente es un diseño prometedor, pero ya hay varios casos en los que llevan al límite este cuadrito y se rompen los soportes del shock. Y es que lo único rescatable de esta Mercurio Kaiser es su diseño, porque de ahí todo lo demás es de la gama más baja que puedes encontrar. La suspensión, a pesar de ser de doble corona, imitando a las suspensiones de Downhill, está fabricada en acero y con tan solo 75 milímetros de recorrido no te servirá de mucho en la montaña. Al contrario, hace innecesariamente más pesada la bicicleta, y hasta una Sun Tour XE creo que es mejor que esta suspensión. De ahí pasemos a la transmisión de 3x7 velocidades con pésima calidad, mandos de cambio de tipo puño que son pésimos, el desviador super genérico que se romperá en el primer día, y multiplicación y desviador delantero marca patito. Y para complementar todo esto tenemos frenos ABS, a veces frenan y a veces no, pues frenarás más rápido poniendo el pie a la rueda como el Chavo del 8 que con estos frenos mecánicos que los miras y se rompen. Y no hay que dejar de lado toda su postería, fabricada completamente en acero, sumándole los últimos gramos para completar así sus 19 kilos. En conclusión, lo único que se salva de esta Mercurio Kaiser 26 es el diseño de su cuadro, pues varios ciclistas han armado proyectos que se ven muy bien con esta bicicleta, pero si eres alguien que comienza en el deporte no es nada recomendable, así que mejor siga ahorrando los 5,000 pesos que cuesta para algo mejorcito y aléjate de ella. Y si estás en busca de una bicicleta de ruta buena, bonita y barata, tengo esta a la venta, una Specialized Alex Sport talla 51, cuadro de aluminio y tijera de carbono, una transmisión de 3x9 velocidades en Shimano Tiagra, rines Alex Rims y llantas Specialized con su postería Specialized de aluminio. Toda la bicicleta en perfectas condiciones y puede ser tuya por 9.500 pesos, con envío completamente gratis a cualquier parte de México. Así que si te interesa, mándame un mensaje por Instagram para más detalles. Ahora dime qué es lo que piensas de estas tres bicicletas, ¿tuviste alguna y qué te pareció? Y ya por último, comenta qué otras bicicletas son las peores del mercado para hacer la segunda parte de este video. Y si quieres saber cuáles son las bicicletas que sí son recomendables para iniciar en el ciclismo, dale click a la pantalla, ponte a pedalear y nos vemos en la ruta.